Continuamos en este Rumbo a la Mañana y vamos a darle paso ya a la, a la española en uh, Santo Domingo. A propósito de la linda. Uh, Dominicana. Poder, pues vamos con Dominicana. Danira Caminero. Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está en sintonía en este martes 8 de noviembre. Y bueno, yo quiero hablar de dos noticias, dos hechos bastante lamentables que ocurrieron el fin de semana y bueno, uno de ellos en el día de ayer y que pues quizás no se le ha dado tanta cobertura porque solo nos hemos enfocado en estos días con el tema de las inundaciones y de las lamentables víctimas mortales eh, que dejó a su paso esta, esta lluvia del pasado viernes. Pero en el fin de semana, eh, me parece que fue el domingo, un hecho que me llamó mucho la atención fue la información de que una adolescente de 17 años, fue muerta a manos de su novio y de su y de su suegro. El novio le propinó varias estocadas y luego eh, pues el suegro le la había rematado con varios disparos. Eh, realmente no ha trascendido a los medios de comunicación si ya fueron apresados estos dos, eh, estos dos salvajes, eh, porque uno no puede llamar ni siquiera seres humanos por la desconsideración y cómo actuaron contra esta adolescente, porque ellos, luego de cometer este hecho. Pues se dieron a la fuga. Una, a, la, la adolescente que era conocida eh, de nombre Rocío Michelle Adames, alias Nanay, de 17 años. Y de verdad que es una, nota, una noticia que ha consternado mucho por lo trágica de esta muerte. Pero también, en el día de ayer, un hecho que me llamó, que me llamó la atención, que lo leí ayer, pero fue un hecho que ocurrió el sábado: eh, una niña. Una niña menor de edad, o sea, una niña de 13 años, eh, ayer fue apresada porque supuestamente le dio muerte a un hombre de 25 años de edad. Y a mí me llamó la atención que los medios de comunicación han titulado esta, eh, la noticia como que niña mata a su novio, niña de 13 años mata a su novio de 25. Y ahí yo me, me empiezo a cuestionar el tratamiento de los medios de comunicación a los diferentes hechos. O sea, ¿cómo es que desde los medios de comunicación se normaliza y se nos quiere vender como normal que una niña de 13 años está supuesta a tener un novio, un esposo, una pareja? Creo que solo un medio, y lo voy a mencionar, Noticias S&N, fue el único medio que yo vi que no trató el tema de esa manera y simplemente puso niña mata hombre de 25 años. Pero después todos los medios de comunicación, Titularon: Niña de 13 años mata a su pareja de 25. Entonces, hemos normalizado que una niña, en vez de estar jugando con muñecas, en vez de estar estudiando, esté teniendo relaciones. Estamos viendo normal que una niña de 13 años esté ya llevando una vida de pareja, una vida sexualmente activa. Y entonces, ante la eh, actual degradación social que tenemos, los medios juegan un papel fundamental. Y creo que tienen una cuota de responsabilidad enorme. Y cuando uno ve este tipo de titulares, se da cuenta por qué tienen eh, esa cuota de responsabilidad, por qué ellos ven como normal, como bueno y válido que una niña de 12 años, 13 años esté teniendo relaciones. En este hecho tan lamentable que se produjo. En san cristóbal eh, la niña fue entregada a las autoridades de san juan de la maguana esta menor de 13 de 13 años eh, que ya tenía ya vivía o sea ya vivía con, con este hombre de 25 años en san cristóbal porque su familia y porque en los campos es como normal que ya una niña se la lleven y a pesar de que aquí eh, una de las primeras cosas que se celebró en, este, en esta administración fue la eliminación del matrimonio infantil, pero al final yo recuerdo que en ese momento teníamos el debate de que eso no iba a servir para nada, porque hay un asunto, cult un asunto cultural en los campos donde normalizan que una niña se vaya de su casa. Eh, quizás para, para vivir mejor, para vivir más cómoda con un hombre mayor de edad, muchas veces con, con señores que pueden ser hasta su papá. Pero esta niña, ella cuenta cómo sucedieron los hechos. Él dice, ella dice, que ella pudo quitarle el cuchillo a este señor que, que intentó matarla primero. Entonces ella se lo quitó y procedió ella a pues a, a matarlo. Ella dice que ella sufría constantes abusos de parte de este señor, Alexander Morvan, eh, quien era su supuesta pareja, o sea, algo que yo no, no puedo decir aquí, porque es que no concibo que una niña de 13 años tenga una pareja y que esté sexualmente activa, pero ella decía que recibía eh, maltratos constantes, golpizas constantes, y que hasta su familia estaba eh, consciente de eso, y la familia no pudo llevarse a esa niña de regreso a su casa. Una niña de San Juan de la Maguana, la familia consentía eso. Y yo al inicio contaba la, el caso de la adolescente de 17 años que fue matada eh, por su expareja y por su suegro. Y yo digo, quizás esta niña de 13 años empezó de la misma manera. Esa de 17 años empezó como la de, como la de 13. Los papás empezaron a normalizar, esa, a aceptar esa relación de una niña de 13 años. Los papás empezaron a apañar, a permitir que esa niña saliera con ese hombre mayor. Y hoy esa niña, de, esa adolescente de 17 años ya no está. Porque en algún momento los padres consintieron esa relación. Y en vez de tener esa niña estudiando y tener esa niña jugando con muñecas y jugando con sus amiguitas, los papás le estaban celebrando que tuviera de noviecito. Y hoy es una víctima más del sistema, de los mismos medios de comunicación, de la falta de orientación, de la falta de educación. Entonces, de verdad, yo creo que los medios tienen que, que revisarse. Por eso quise traer el tema, eh, porque, como que el tema, la, eh, la calidad periodística se ha deteriorado bastante. Eh, no sabemos tratar los temas. Nos los periodistas no sabemos tratar los temas, no sabemos cómo titular algunas informaciones y entonces como manejamos alguna información hacemos que la gente la vea como normal y no podemos ver normal que una niña de 13 años esté teniendo relaciones, no podemos ver normal que una niña de 13 años esté viviendo con un hombre de 25. De verdad que es una pena que a sus 13 años, eh, pues esta jovencita eh, ya tenga que pasar por un proceso judicial, porque lamentablemente hay un muerto. Pero entonces tenemos que reflexionarnos como sociedad y qué estamos haciendo cada uno desde nuestros distintos escenarios. Nosotros, los periodistas, ¿qué estamos haciendo para evitar que pasen casos como este? ¿Qué estamos haciendo para proteger a esas niñas? que deben estar estudiando y no deben de estar teniendo relaciones. Entonces lo que nos toca es dejar de normalizar casos como esos. No, no titular que una niña tiene un novio, que una niña de 13 tiene un novio de 25, porque eso no es normal. Entonces, como periodistas, como seres humanos, desde cualquier punto, desde, desde cualquier aspecto que nos toque o desde cualquier rol que nos toque jugar en la sociedad, tenemos que analizarlo y dejar de normalizar ciertas cosas.